Hola, hola, hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bendiciones, qué gusto saludarlos, gracias por conectarse, gracias por ver este video y tomarse unos minutos de su tiempo para conectarse y saber qué está pasando aquí. Ha pasado, bueno, algún tiempo que no he hecho ningún video, pero aquí estoy, sí estoy aquí, vivo y bueno, aquí aprovechando este video, este momento y este video para bendecir sus vidas, qué está pasando ahí con ustedes, me gustaría saber, gracias por comentar, dejar sus saludos, bendiciones, quiero decirles que siempre, siempre leo los mensajes, casi no contesto todos porque no puedo, pero de que los leo, algunos me llaman mucho la atención, la creatividad de ustedes y bueno, sobre todo el buen corazón siempre para bendecir, no solo a mi persona, siempre hay gente que escribe y bendice a alguien más. Y bueno, gracias, hoy estoy en mi estudio rapidísimo. Quise hacer este video porque los que han seguido mi contenido me siguen a mí y saben que me gusta compartir de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado. Y bueno, aparte de estar con el ministerio, está un poco ocupado también en mi estudio. Hoy es jueves 13, estoy aquí en mi estudio, he estado grabando baterías para varios, aparte de la banda, para varios amigos y ministerios. Que me ha tenido un poquito ocupado. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que hay trabajo y gracias a Dios que estamos ocupados. Ey, ¿de qué se trata este video? Rapidísimo, para ponerlos en contexto. Hoy quiero hablarles de algo que me llamó la atención. Y bueno, les decía que los que me siguen saben que me gusta compartir de lo que tengo y lo que estoy probando. Hoy les quiero mostrar esto. Yo no soy vendedor ni nada, pero se merecen un... Hay una palabra en inglés, que se llama shout out, creo que se llama shout out, pero no sé. Ustedes me entienden. Quiero hacer referencia, quiero hacer una mención a estos parches que estoy probando. Últimamente estoy trabajando mucho en sesiones de estudio y me llamó la atención. Yo había escuchado de ellos. Yo no estoy amarrado con ningún, quiero hacer la aclaración desde ya, no estoy amarrado con ninguna marca y todos ustedes saben que, bueno, he tenido la bendición de que me patrocinen algunas cosas con Yamaha, estoy con Yamaha, y algunos platos, ¿verdad? Siljan y ahora Heartbeat, que por cierto, esperen y estén conectados para lo que viene. Pero bueno, rapidísimo, les quiero mostrar estos parches que están muy interesantes a aquellos que les gusta probar, a aquellos que les gusta indagar, a aquellos que les gusta diversificarse en sonidos, no solo encerrarse en algo. Yo estoy convencido de que todas las marcas son buenas, todas las marcas tienen su lado bueno y todo. Al final de cuentas, todo se basa en el gusto de la persona. Ustedes saben que a mí me gusta tonos profundos, gordos. Algunos no comparten mi gusto, que está bien. Imagínense qué aburrido sería que solo todos tuviéramos el mismo gusto. Entonces estoy probando estos parches que se llaman Code. Y interesante que miren, pues tuve que desarmar mi batería. Y ustedes saben que tengo la Yamaha, la Absolute Hybrid. Pero hoy me puse, miren pues, coloqué los toms de la Yamaha Tour Custom. Es una serie de batería muy estándar, ¿verdad? Porque no quería probarlo en la Hybrid, porque saben que el rango de esa serie es muy alta. Entonces dije, quiero probarlo en una serie más estándar de batería y de tambores para ver cómo suenan. Yo creo que Yamaha es una muy buena batería. Igual que otras, ¿verdad? Pero bueno, entonces coloco mis toms de la Tour Custom. Tengo mi otra tarola Yamaha. No lo quise probar en la Dallas Drums, sino que en la Yamaha tengo mis baquetas Sammy Morales. Ya están un poco golpeadas, pero bueno. Y entonces empiezo a probar los parches que, por cierto, gracias a esta marca que me está proporcionando esta serie, se los coloco y me encanta y me gusta y me llama la atención el tono que empiezo a escuchar. Por eso les quise hacer este video. Hoy voy a hacer unas sesiones, ¿verdad?
de grabación, entonces creo que vale la pena la mención. Como les digo, no estoy amarrado, no estoy haciendo propaganda, solo a aquellos curiosos que les guste, busquen ahí en internet, en redes sociales, estas marcas. Está en la serie Coated y está en la serie Clear. Dos opciones. Yo ahorita estoy probando la Coated. Los blancos, los pastosos, les dicen algunos. Y miren, interesante, interesante. Quiero mostrarles, bueno, ustedes ya escucharon cómo sonó al inicio, pero miren, o sea, me gustaría sonar la batería parte por parte, pero vamos a dejar los parches por un lado. Me gustó, ahorita los tengo totalmente limpios, sin nada. Bueno, a mi caja le tengo este pequeño ring, que ustedes saben que me gusta ponerles cosas, pero bueno, déjenme mostrarles cómo suena así totalmente sin nada, o sea, limpio, claro, tal y como el parche es. Solo lo afiné a mi gusto, a mi parecer. Me gustaría que lo escuchen. Voy a empezar desde caja, voy a mutear mi micrófono, voy a empezar desde la caja de los toms. Escuchen eso, o sea, me llamó la atención, me llamó la atención. Ahí va. Si le encuentran la similitud, si tuviera que compararlo con un pinstripe de Remo, o digo yo, un Power Stroke, tal vez no sería bueno compararlos, pero entre uno y otro existe una similitud. Me gusta que tiene esos armónicos ricos de tarola, pero también van a escuchar porque se oye también tonalidades muy profundas como las que a mí me gustan. Entonces, bueno, espero que también se esté escuchando bien, que ustedes puedan apreciar y sobre todo pónganse audífonos porque es la forma en que mejor pueden escuchar. Y entre mejor audífonos tengan, mejor, espera. Ahora vámonos con los toms. Voy a cerrar también mi micrófono para que escuchen mejor la percepción de por qué me llamaron la atención. Escuchen la profundidad de los toms. Tengo un 12 y un 16 acá. Como les vuelvo a mencionar, de una batería estándar de Yamaha, como es la Tour Custom. Entonces, bueno. No se dejaba dar el trompa, no se dejaba pegar, pero bueno. ¿Qué les parece? Búsquenlos. Realmente yo no estoy promocionando nada, solo me gusta compartir. Y espero si a alguno le gusta, le suma y bueno, le entretiene también escuchar y probar nuevas opciones en parches. Me pareció muy interesante. Déjenme ahora. Claro, este es un tipo de sonido, pero miren la versatilidad de los parches, que por cierto, no estoy vendiendo los parches, en serio. Escuchen la versatilidad. Le puse el primer ring que le pongo a la caja. De nuevo, como les digo, les voy a mostrar el sonido que a mí me gusta. Empiezo a ponerle esto para ecualizarla y que empiece a dar el sonido profundo, gordo, que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces le puse el primer ring y luego viene el Big Fat.
enciendo y apago mi micrófono para que ustedes puedan apreciar mejor, con un mejor sonido, cómo suena realmente esto. Y para todos los que graban baterías en algún estudio o algo y les gusta este sonido profundo, esta serie. Obviamente está escrito en inglés, Generator Coded. Nos da esa tonalidad. Yo creo que voy a tener que hacer otro video cuando pruebe ya los clear. A ver qué tan... Me imagino que los clear suenan obviamente más altos, más agudos. Pero esto me gusta cómo está sonando. A mi parecer, a mi gusto, ¿verdad? Trabajemos ahora los toms y bueno. Variando, ¿no? A esta tonalidad, este tipo de sonido es el que yo busco en unos parches, en una batería, ¿para que qué? Para que cuando suene obviamente así de gordo, así, bueno, es mi gusto, como les digo, es mi gusto, es lo que yo estoy buscando, no quiero imponer, simplemente propongo este tipo de sonido. ¿Cómo suena en una canción? Voy a tocar una pequeña parte o fragmento de esta canción muy conocida de ustedes, se llama Danzo en el Río, y escuchen, voy a exagerar un poco los golpes para que traten de ver cómo se distingue dentro de una canción. Verso 1, 2, 3, 4. Todos juntos.